Ok amigos, venimos con otro video en una Ford F-150. ¿Qué problema tiene? Tiene juego, y agarrándola de arriba hacia abajo está completamente bien. O sea que agarrándola ahí, voy a ver si puedo que no se mueva mucho la cámara para que ustedes distingan. Ahí, con una sola mano, e incluso con una sola mano puedo moverlo. Hay un problema que yo, de hecho, antes de subirla lo noté. Ahí, si ven la diferencia, no sé si alcanzan a notar la diferencia de la llanta. Se está acabando por la parte de adentro, en los borditos, no sé si los alcanzan a ver un poquito más. Ahí, no sé si alcanza a distinguirse allí. Aquí todo esto está más alto aquí, y este más abajo, y esta está más hondo. Si ven, miren, hondo, alto. Eso significa que tenemos un problema. Como les digo, yo me di cuenta cuando vi la llanta que se está acabando del lado de por dentro, y la levanté, y sí, tiene un daño. De incluso con una sola mano puedo moverlo. Miren, poniendo la mano aquí, al igual que de este lado, poniendo la mano, las dos juntas, y hacen el movimiento a sus lados, y encuentran un problema que viene siendo ese problema en los tie rods o los ball joints. Y yo ya lo chequé, ya lo revisé. Es el tie rod, es el que tiene dañado. Se los voy a mostrar. ¿Qué movimiento? ¿Qué es lo que hace? Ahí, a ver si... Ahí. Voy a moverlo con esta mano. A ver, voy a pedir aquí que me ayuden a moverlo para que yo no pueda. Ah, y van a ver dónde está el fallo. No sé si se alcanza a distinguir ahí. Es esta, el tie rod, este ya tiene, está muy dañado, y por esa razón se está comiendo la llanta. Este es el ball joint de abajo, ese, pero ese está completamente bien, entero. El problema es ahí. Si alcanzan a ver que se mueve, el tie rod de afuera es el que estaba malo, así que voy a cambiarle el tie rod este. Ok, ya como vieron, ya aflojé esto, ya lo saqué. Y para quitar, aflojar este, ya que este, cuando está puesto, vamos a utilizar una llave número 25, ahí acomodándolo de esta manera, y esta llave 15 aquí, y vamos a aflojar esto, esta tuerca grande, esta, para que nosotros podamos sacar el tie rod. Y para sacarlo de aquí, de esto,
vamos a utilizar un dado 18 para quitarlo y sacarlo. Y como es un es una pieza que ya no va, vamos a volver a acomodar, le pueden golpear con algo duro aquí, con un martillo o un mazo, o pegarle. Yo en mi caso, porque ya no, este ya no lo voy a utilizar, lo golpeé hacia abajo así, hasta que lo boté hacia abajo. Y antes de sacar el tie rod, este, en esa posición que lo sacamos, se supone, en esa posición, vamos a medirlo. ¿Cuánto es lo que tiene de allí? Ahí. Vamos a ponerlo ahí. Ahí. Tiene 10. Tiene 10. Tiene 10. Ahí, a esa distancia, vamos a poner el otro. Ahí, a 10. Ahí, ok. Vamos a empezar a quitar este tallo dañado. Este tie que está mal, esta era la causa de la cual la llanta se la estaba gastando por la parte de adentro. Y les voy a mostrar en un momento cómo estaba de feo. Está de feo, más bien. Miren. Esto. ¿Escuchan? Así está de feo. Este es el viejo. Así no debe estar. Les voy a mostrar el nuevo cómo está. No se puede ni mover. De hecho, miren. No se puede mover. Ok, entonces voy a acomodarlo hacia atrás. Vamos a poner el nuevo. A ponerlo en, un más o menos en la posición o de donde sacamos el otro, porque al tiempo de el trabajo que estamos haciendo ahora, no solo nosotros vamos a hacerlo así. Vamos a tener que mandar a alinearlo el carro para que quede bien, pero solamente lo estamos dejando en una posición buena, no tan mala. Vamos a volver a medir de nuevo. Ahí. Ahí tenemos los 10. Ok, ahí teniendo esos 10 en esa posición. En esa posición vamos a... Oh, se me andaba moviendo esta cosa. Voy a ver, ahí está. Están los 10. Ahí lo tengo, a los 10. Ahí. Y ahora para ponerlo hacia atrás, bueno, vamos a meterlo aquí de esta manera.
Ay. Y vamos a apretar. Con el dado 18, recuerden. Ahí está puesto el tie rod. Ahorita les voy a mostrar la diferencia que es. Y ahora sí, como ya lo había apretado un poco, solo para que no se me moviera, vamos a ajustar bien esto. Eso. Recuerden que la... Esto es para dejarlo más o menos para cuando ya lo llevamos a alinear, no esté tan desalineado. Y de esta manera se cambia el tie rod. Okay. Esto es lo que estaba dañando la llanta. Ya les mostré que este no se mueve, no está tan apretado. Voy a ajustarlo un poco más. Todo lo que me va a dar. Ahora lo único que queda es poner la llanta para mostrarles la diferencia de cuando se meneaba y cuando no. Y cuando ahora ya no, perdón, ahora que ya le puse el nuevo tie rod, van a ver la diferencia. Ahora vamos a acomodar para atrás todo. Hasta con esos, solamente puesto estos. Mostrar. Recuerden que cómo se meneaba. No, ahora no se menea. Menos así. Ahí está. Por esa razón estaba y no he ajustado muy bien, miren. Pero solo quiero que noten la diferencia de cuando les mostré el daño que tenía. Y ahora que ya le cambié el tie rod, que era la pieza mala,
ya está. Solamente queda ajustarlo bien, poner el tapón y así. Así de esta manera. Se cambia el tie rod. La razón ya se la saben. Ok amigos, los dejo. De esta manera se cambia igual del otro lado. Este es el lado del, del chofer. Y de la otra, del lado pasajero, también es lo mismo.